Tengan todos muy buenos días. En este miércoles 28 de junio vamos a dar gracias a Dios. Es un regalo tener ese don de la vida, esa bendición que el Señor nos concede, el comenzar un nuevo día, el experimentar todo lo que el día nos trae a nosotros. Por eso te damos gracias por cada gesto de tu amor, Señor, por nuestra familia, nuestros amigos, por esa institución, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Ibagué, la Policía del Departamento del Tolima, la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 15 y siguientes. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por su fruto los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto se tala y se echa al fuego, es decir, por su fruto los conocerán. Palabra del Señor. Miremos, queridos hermanos, esa bendición del Señor cuando nos dice: por sus frutos los van a conocer. Todos nosotros estamos llamados a ser generosos, a dar con alegría, a experimentar siempre las bendiciones del Señor, su servicio, su amor, su bondad, su perdón, su generosidad. Y a no dejar que esos frutos que Dios ha colocado, esas cualidades, esos talentos, se nos pierdan. Lo que ustedes han recibido gratis, denlo gratis. Y Dios espera mucho de nosotros en esta condición humana. Solamente que a veces no damos lo que tenemos que dar por el miedo, o quizás por esa pena que sentimos de interactuar con los demás y hacer mucho por ellos. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que nos dé la alegría de su amor y que todo lo hagamos siempre para crecer hacia Él. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén.